Okay, hasta aquí es una ecuación, now, right? So again, remember that. Can, could, poder, podía, right? Modal, can I speak, teacher? Can I go to the bathroom, teacher? Can I leave for a moment? ¿Puedo salir por un momento? O sea, de manera modal. También puede ser más formal usando could. Could podemos trabajar de manera formal, más formal, sorry. Could I speak, teacher? ¿Podría hablar, por favor, profesor? Could I go to the bathroom, teacher? ¿Podría ir al baño, profesor? Yes. O también lo pueden ver acá, lo que es please. También, ¿no? ¿Podría ir al baño, por favor? Please. Yes. También puede ser acá, please. Como le decía, pero este, el caso del could es de manera más, mucho más formal, ¿ya? Es mucho más formal que ese de aquí. También usamos el can cuando estamos en present. For example, she can dance very well. Ella puede bailar muy bien. She could dance very well. Ella podía bailar muy bien, ¿no? She could dance. A ver, let me check. Vamos a poner a unas bailarinas por acá. Let me check. Aha, good. For example, okay, here you have a couple of pictures, too. She could dance very well. Okay, let me check. Here you have. Y aquí le voy a colocar una picture. Good. For example, estos chinitos. Chinese. ¿Cómo? Good. She could dance very well. Yeah, aquí está. Let me check. Okay, good. Ya está. Ajá. Good. Excellent. Very good. Y acá está, chicos. Mira acá. Dance very well. No, ella podía bailar muy bien. Ve, that's a present and past. No, ella podía bailar muy bien. Yeah, good. Another one, teacher. Another one, good. For example, she can swim. Ella puede nadar muy bien. She can swim. She could swim. Ella podía nadar. She could swim very well. Yeah? She could swim very well. Vamos a poner acá swim. Good. Para ver, vamos acá a colocar el picture swim. Y teacher, what's the meaning of swim? ¿Qué recuerda que es swim, teacher? ¿Alguien sabe qué es swim? What's the meaning of swim? I remember qué es swim, Carlo. What's the meaning of swim? ¿Qué significa swim? Nadar. Excellent. Very nadar. Good, Carlo. Excellent. Very good. So swim, aquí está nadar. Very good. So, very good point para Carlos. Good. Swim, it means nadar. Aquí tenemos swim. So she can swim very well. She could swim very well, ¿verdad? Ella no podía nadar muy bien. Ahora vamos a usar lo que es el negative, la forma negativa. For example, en caso de can't, ¿verdad? Vamos a ver can't. Oh, let me check can't. Let me check. Here we have can't. Let me check, sorry, can't. Ahí está can't. Vamos a usar otro verbo, ¿ya? Can't. A ver, vamos a usar she can't, she can't what? She can't play. She can't play soccer. Ella no podía jugar, o él en este caso, no, he. Ya vamos a poner, he can't play soccer very well. Él no podía, o él no puede, en este caso, en el present, él no puede jugar soccer muy bien. Yes? Good. He can't play soccer very well. Él no puede jugar soccer muy bien. Very good. Let me check. Here we have, okay, good. Aquí vamos a poner a picture, un boy que está jugando con una girl. ¿No? Okay, here we have. Y aquí está. Oh, good. Let me check. Here we have. Oh, my gosh. No cargo la picture. Let me check. Voy a entrar aquí. Y aquí en el pasado sería she couldn't o he couldn't. ¿No? En este caso, he. As I told you, he. ¿No? Porque estamos trabajando con he. He couldn't. He couldn't swim very well. Él no podía jugar muy bien. ¿No? He couldn't. He couldn't. Let me check. Aquí está cargando. Good. Let me check. Está cargando aquí. Ajá. Where are you? This part is not this part. Okay, good. Hey, aquí tengo una picture, una imagen, la cual vamos a poner aquí. Oh my gosh, no quiere la imagen salir. Really? Oh my gosh, let me check. ¿Por qué no quiere salir la picture? Okay, let me check. Here we have. Okay, good. Ah, está con otro formato, por eso que no quiere pasar la imagen. A ver, vamos a check. Let me check. Vamos a ver si nos permite insertar entonces la picture. Sino como está con otro format. Yes, vamos a tratar de hacer quizzes también. Good. No, profesor, no. Good. A ver, está cargando por aquí. Oh, my gosh. No, no, good. Todos los archivos. Acá está. Ajá, ya lo vi. Aquí está. Good. Ajá, está la picture. ¿Cargó o no cargó? Ajá, ya, yeah, sí cargó. Good. Ya está, ¿no? He can't play soccer very well. Él no podía jugar soccer muy bien. Y acá, he couldn't play soccer. Aquí está, play soccer. Soccer very well. No, él no podía jugar soccer muy bien. Tiene que ser el past tense. Ahora, en el caso del negative, también vamos a trabajar otras expressions. A ver, ustedes ya conocen el very well, ¿verdad?
porque es very well es el negative. También yo puedo colocar en esto la expresión at all. At all, at all, at all. ¿Y teacher qué será? Adult teacher. Well, adult significa nada. O sea, para nada. La expresión algo así, para nada. For example, yo digo así. He can't play soccer at all. Él no podía jugar para nada partido. He can't play soccer at all. Él no podía jugar para nada. He couldn't play soccer at all. Él no podía jugar para nada. Soccer. Good. He couldn't. Yes, he couldn't. Good. Excellent. Let me check. Okay, good. Okay, una oración más, teacher, una oración más. Yes, no problem. A ver, let me check. Otra oración más que podemos usar aquí, for example, puede ser este. Let me check. Play. For example, play Free Fire. Good. ¿Conocen el Free Fire or not? He can't play Free Fire. Yes, he can't play Free Fire. Good. Hay algunos que pueden, otros que no pueden jugar Free Fire. Good. For example, let me check. Good. Where are you, this part? Okay, good. Aquí está en Moto G6 jugando Free Fire. Good. Free Fire, good. Free Fire. Ya está, good. No, por ejemplo, aquí tenemos a Free Fire. Good. Que está jugando este boy. Good. Pero él no podía jugar Free Fire. Good. No, le era muy complicado jugar Free Fire. Good. And check. He can't play Free Fire at all. Él no podía jugar para nada el Free Fire, ¿no? He couldn't. En el pasado, sería he couldn't play Free Fire. Free Fire. Yeah, Free Fire at all. Él no podía jugar para nada Free Fire, ¿no? En eso se emplea lo que es el can't en el present y el could en el past tense. Okay? Good. Remember that, okay? Así que recordemos el can. Podemos trabajar también de manera modal, de manera modal, modal, yes. Va a ser un pedido, una question. Can I speak, teacher? ¿Puedo hablar, profesor? Can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño, teacher? Can I leave for a moment? ¿Puedo salir por un momento? Can I, could I speak, teacher? ¿Podría hablar, profesor? Could I go to the bathroom, please? ¿Podría ir al baño? Yes, could I. Remember, could I. Can I and could I. Yes, can I and could I. Now, can, for example, she can swim very well. Ella puede nadar muy bien. She can swim very well. Ella puede. Good. She could swim very well. Ella podía, ¿no? En el pasado. She could swim very well. In the present, he can't play soccer very well. Él no puede jugar soccer muy bien. And he couldn't play soccer very well. Él no podía jugar soccer muy bien. In the past tense. Here we have. He can't play soccer at all. ¿No? Él no puede jugar soccer para nada. At all, para nada. He couldn't play soccer at all. Él no podía jugar soccer para nada. He couldn't. He can't play Free Fire at all. Él no puede jugar Free Fire para nada. He could play Free Fire at all. Él no podía jugar, él no podía jugar Free Fire para nada. ¿Ya? Remember que esto de aquí está en el present. Y esta expresión está en el past tense. Okay, good. In the past tense. Let me check. Here you have. Okay, una oración más, teacher. Remember, mira cómo le van a querer ustedes sus oraciones, ¿ya? Good. A ver, una más, teacher, una más. A ver, otra expresión. Let me check. Otra expresión que podemos usar puede ser, a ver, let me check. Jump rope, for example, ¿no? Saltar la soga. Jump rope, ¿no? Vamos a poner acá jump rope. Esta es en la forma negative, ¿no? Jump rope. Very well. Podemos usar very well o at all, ¿no? Very well o at all. Vamos a poner acá, please, saltar la soga, ¿ya? Good. And check, voy a buscar a alguien que esté jumping the rope, que esté saltando la soga, please. Y vamos a ponerle aquí, ¿ya? And check, here we have. Good. Good, excellent. Ahora, let me check, vamos a poner a alguien que esté saltando la soga. Okay. Ah, acá está, una girl, good. Sure. We jump roping, make her happy, good. For example, sure. Esta girl dice lo siguiente. Dice, why jumping rope make us happy? ¿Por qué saltar la soga nos hace feliz? Ah, good. Why jumping rope makes us happy? ¿Por qué saltar la soga nos hace feliz? I don't know. No. Es divertido, es funny, good. Si usted tiene su saltasoga, intenten, chicos, porque saltando, tu cuerpo se mueve. Y al moverse y saltando, tu cuerpo se pone en su lugar, se va a estar más happy, good. Ok, let me check, Carlos. Dime, Carlos, what happened? ¿Cómo se llama? No sé. Me estaba saliendo porque es que uno se llama porque porque estaba, mi laptop estaba fallando. Ah, okay, no problem, good.
Sorry. Yeah, aquí está. She couldn't, en este caso, she couldn't jump rope very well, ¿no? Ella no podía saltar la soga muy bien, ¿ya? Good. Entonces, ¿qué va a quedar como homework teacher? Como homework, ustedes me van a hacer lo siguiente, please. ¿Ya? Me van a crear, create, ¿cuántos ejemplos? Four examples. ¿Ya? Four examples using can and for using could. Profe. Yes, teacher. Me van a crear. Teacher, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ponen los filtros? Ah, yeah, okay. Can and could. Primero can and could. Yeah, can and could. Good. Acá está. Please, vamos a ver. ¿Cómo lo van a hacer, teacher? Sí, mira, así como estoy haciendo acá, hacen un ejemplo con can y les va a ser fácil con could, porque solamente es cambiarlo en el past tense, nada más. Good. And check, ya está. Ajá. Good. ¿Está? Ajá. Good. Excellent. Let me check. Ya está. No, por ejemplo, vamos a una oración, ¿ya? A ver. Vamos a una oración usando can y esto de acá es el could, ¿no? Remember que es el present. Y acá tenemos lo que es el past, ¿no? Present and past. And go, pero... Remember que dice 4 de can y 4 de could, ¿verdad? Entonces, más fácil es construir uno con can y cambiarle con could. Hay una oración acá, please. Una oración, a ver. Vamos a usar un nombre. A ver, por ejemplo, Carlo. Teacher. Carlo, tell me. Can. Carlo, ¿qué no puede o puede hacer? A ver, Carlo puede, can. Can make, puede hacer. TikTok videos, yes or not? TikTok videos, yes? Yes. ¿Puedes hacer TikTok videos? Ya está. Carlos can make TikTok videos. Yeah, good. Entonces aquí yo voy a poner a Carlos haciendo. Cherme mi cámara. Good. Excellent. Ah, very good, Carlos. Excellent. TikTok videos. Very good. Excellent. Ahora vamos a poner su cámara de TikTok a Carlos. Good. Let me check. Vamos a ver aquí un TikTok. Okay, let me check. Where are you? Where are you? This part. Acá hay otro TikToker, good, este TikToker, acá está. Bueno, no hay otro TikToker, ya, esa imagen no. Le vamos a poner la imagen de un cell phone que está haciendo TikTok, ya, yeah, good, check, está. Carlo can make TikTok videos, good, ¿no? Carlo can make TikTok videos, ¿está? Uh-huh. Carlo can make TikTok videos, y aquí le vamos a colocar lo mismo, Carlo could make TikTok videos. Carlos podía hacer TikTok videos, ¿ya? Carlos podía hacer TikTok videos. Podía hacer, en the past tense, ¿no? Él podía. Acá puede y acá podía, ¿no? En the past tense, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué van a hacer, student, please? Remember que ustedes me van a usar ahora eso de aquí, ¿ya? Entonces, a eso se le llama lo que es el can could. Teacher, ¿y esto vendrá en el examen? No, este tema no viene en el examen. Este tema es para septiembre. Porque es de septiembre. Claro, de septiembre. ¿Ya? En este caso, aunque todavía 31, pero... No, pero va a haber segundos, ¿no? A septiembre, ya, septiembre. Yes. Let me check. Va a haber segundos, ¿no? Para hacer el segundo Zoom, tenemos que, ¿cómo se llama? Primero abrir el quizzes. Ya, el quizzes, good. El quizzes, let me check. Vamos a hacer el quizzes, ¿ya? El quizzes, chicos. A ver, quizzes, let me check. ¿Quizzes? Yes, ajá. Good, quizzes. ¿Pero va a ser difícil? Una easy. Un ratito, please. Alguien me está llamando, un ratito, please. A moment. ¡Dime! No, no, me quiero comer, se está viendo. ¿Va a entrar tu hermanito? Digo, no, hermanito. No, el señor va a estar porque no tiene tiempo ahorita. Oh, yeah. Yeah, pero ahorita, estoy en clase ahorita. Quiero terminar con ellos. A ver, chicos, ya. Les dejo les dejo entonces. Estamos viendo lo que es can could, ¿verdad? Good. Ahora vamos acá, can could. A ver, let me check, can could. Ya, aquí está, check. Ah, bueno, aquí está, acá está. Can't.
Acá hay otro can't, y acá hay could may. Bueno, acá está otro módulo. Ese de acá puede ser lion can run, good. Lion can run, lion can fly. En este caso, lion can run. Elephant can't fly, elephant can't run. Obviously, ¿no? No puede correr, no puede volar. En este caso, no puede volar, ¿no? Elephant can't fly. No, también feito. Otro más por acá. Ese de acá ese acá puede ser, ¿no? They can play football. Ese acá. ¿Ya? Eso les dejo a todos los students para que puedan ustedes hacer. Cuando el Zoom se me acabe, chicos, ustedes lo continúan nada más, ¿ya? Porque seguro el Zoom a mí se me va a terminar. Profe, ¿no es el segundo Zoom? El segundo Zoom lo iba a hacer, pero en este caso lo que podemos hacer es lo siguiente. Para ya no repetir el Zoom, simplemente ustedes sigan jugando y no, profe, el resultado ya. Porque si no, el tiempo nos va a ganar ya. Profe, lo único que tienen que hacer es, please, es hacer su homework nada más, ¿ya? Good. Ahorita va a cargar, está cargando, please, para que ustedes puedan hacer el quiz. Check, ahí está cargando, good. Ok, cargando, come on, go. Vamos, carga, vamos, come on, go. Internet. Oh my gosh, come on, internet. Come on, Carlos y André y Justin, esta vez tienes que ganarle a Carlos, ¿eh? Oh my gosh, se fue el internet, justo ahorita se fue el internet. Oh my gosh. Salme, dime. ¿Cómo se ponen esas caritas? Ah, tienes que entrar en filtros, ponle filtros y vas a poder colocar esas caritas. Entra en filtros. Puedo, profe, mire. Ah, tienes que actualizar tu Zoom está desactualizado seguro. ¿Cómo, profe, no? O sea, borrar tu Zoom del sistema y volverlo a instalar. ¿Así se actualiza? Sí, así se actualiza. Lo vuelves a descargar, un nuevo Zoom. Porque tiene que actualizarse, sí. Falta actualizarse por el tuyo. Por eso acá no te sale. Ya, chicos, ahí está cargando, está cargando. Ahí, voilà. Okay. ¿El link lo va a enviar? Sí, ahí estoy enviando el link. Ya le envié el link. Ahora vamos por el chat Zoom. Ah, por chat zoom, y ya está. Ahora sí. Ah, good. Mira, justo acá me escribió alguien. Teacher, dice. No, quito por acá el chat, ya. Ya está. Ya, chicos, ingresen ahí, please. Como digo, el Zoom se me va a terminar. Ustedes siguen jugando y yo le doy en terminar también. Y vemos quién ha hecho bien, ¿ya? Recuerden que el examen también va a ser sí por quiz, ¿ya? Y que vayan practicando, ¿ya? Yeah. El examen también va a ser por quiz. Justin, muy bien, Justin, very good. Oh, Andrea, you can do it, Andrea. Andrea y Carlos, come on. Excellent, good. Falta Andreita nada más. Andreita, good. Vamos, Andreita, come on. Andreita, dime, ¿qué pasó? No voy a poder entrar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? What happened? No puedo ahorita. Tienes que entrar, Andreita. Otra vez te lo voy a mandar, a ver, te voy a mandar por el chat. Dale clic nada más en el chat. Ya está, otra vez te lo envié en el chat Zoomer. Haz clic en el chat Zoomer, ahí vas a poder ingresar. El toque nada más ingresa. Ingresa, dale clic nomás. Ya te lo envié por el chat Zoomer. Dale clic en el chat Zoomer, pon tu nombre y ya está ya. Vamos, Andreita, come on. Ya está, excelente. Ya, chicos, como digo, el Zoom se me va a terminar. Ustedes simplemente lo continúen, ¿ya? 1, 2, and 3, come on, go. Vamos, Carlos, you can do it, Carlos, come on. Carlos and Justin, come on. Gran debate, quizás Andrea le gana a todos, quizás Andrea.